Hola, ¿qué tal, Alberto? Buenas tardes. Y comentarte que aquí en el puerto de Acapulco 267 elementos fueron notificados por parte del secretario de Seguridad Pública, ya que no acreditaron los exámenes de control y confianza y bueno, tendrán que ser dados de baja de esta corporación. Déjame comentarte también que la Secretaría de Seguridad Pública se vio acorralada por más de 500 elementos entre policías federales, marinos, ejército y policía del Estado, que resguardaron las instalaciones mientras que el secretario de Seguridad le notificaba a estos policías. Ya no podemos seguir con esta situación. Hoy, lamentablemente, tuve que comunicar la baja de 287 elementos que reprobaron sus exámenes de control. Los primeros reportes extraoficiales indicaban que los policías iban a ser desalojados de las instalaciones. Y posteriormente el secretario, en entrevista a los medios de comunicación, dijo que únicamente era para evitar un motín que se pudiera presentar por los policías en su contra. ¿Por qué no deja pasar al personal? Simple de seguridad, para que no hubiera haber algún tipo de enfrentamiento. ¿Qué trámite quiere que le demos al secretario? Bueno, vamos a hacer el escrito correspondiente dirigido al presidente municipal y a la Comisión Estatal de Seguridad Pública por los actos arbitrarios y violatorios de derechos humanos que cometió el secretario el día de hoy, compañeros. Este es el reporte desde Acapulco. Alberto, regresamos cámaras y micrófonos al estudio. Gracias, estamos pendientes.